Bueno, bueno. Bueno, bueno. Listo. Bueno, pues bienvenidos. Y estamos iniciando, pues, este nuevo webinar después de un, de un tiempecito que, que no habíamos dado absolutamente nada de cursos, pero bueno, estamos de regreso con, con todo el conocimiento y con todas las ganas del mundo para que aprendamos cosas juntos. Vamos a dar unos minutitos más para que este, pues bueno, puedan eh, ingresar con nosotros. Thank you. Bien, pues vamos a dar inicio y el webinar, el tema principal del día de hoy, pues es el sangrado mayor a la habitual. Cuando nosotros hablamos de un sangrado mayor a la habitual, usualmente nos referimos a un sangrado transquirúrgico, posquirúrgico, ¿ok? Entonces, tiene ciertas especificaciones para ser eh, manejado. Este es el contenido que vamos a ver durante el webinar, la definición, factores de riesgo, pacientes con alto riesgo, pruebas diagnósticas complementarias, manejo del sangrado mayor al habitual y la reexploración quirúrgica. ¿Okay? Muy bien, pues vamos a comenzar. El sangrado mayor al habitual es una complicación de las primeras 12 a 24 horas posteriores a una cirugía cardíaca y o a una circulación extracorpórea. Es un sangrado a través de drenajes en adultos. Eh, vamos a considerar los siguientes valores. ¿okay? Mayor de 300 mililitros en la primera hora postquirúrgica o postcirculación extracorpórea. Mayor de 200 mililitros en la segunda hora posquirúrgica o postcirculación extracorpórea. Y también mayor a 100 mililitros a partir de la tercera hora posquirúrgica o de circulación extracorpórea. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a medir? Como lo mencioné hace un instante, a través de los drenajes. Un drenaje torácico puede quedar pleural. Puede quedar retroesternal o puede quedar retrocardíaco, ¿Okay? Puede estar abocado al lado derecho, al lado izquierdo, ¿listo? Y a partir de allí podemos medir cuánto, cuántas más bien son las pérdidas sanguíneas que tiene nuestro paciente posquirúrgico. ¿Por qué es importante? Porque sobre todo el paciente posoperado de cirugía cardíaca, y que estuvo en circulación extracorpórea, está anticoagulado, ¿okay? con grandes valores eh, eh, de parina no fraccionada, y entonces, pues bueno, ese paciente tiene alto riesgo de sangrado. En pediátricos, nosotros vamos a considerar una pérdida mayor a 3 mililitros kilogramo hora durante las primeras tres horas. Y allí, es donde eh, vamos a empezar a valorar. Sobre todo, recuerden, esta frase, eh, bueno, me la dijo una maestra, pero creo que tiene mucho sentido, al menos en, en este momento, el tamaño se importa. Eh, el tamaño se importa justo porque, como los pequeños son, ¿no? tienen muy poca área de superficie corporal, también tienen muy poca cantidad de líquido sanguíneo. Entonces, si perdemos más de 3 mililitros por kilogramo por hora durante las primeras tres horas, prácticamente estamos perdiendo la mitad o más del volumen sanguíneo. Datos de importancia. Dentro de los datos de importancia, hay ciertos puntos en específico que quiero mencionarles, que ustedes están viendo ahorita en esta eh, diapositiva. Y el primero son las complicaciones comunes. ¿Por qué? Porque del 3 al 10% de los pacientes que son posoperados de cirugía cardíaca tienen alto riesgo de tener un sangrado mayor al habitual. Y ustedes dirán, bueno, 3 al 10%. Si hablamos de 30 pacientes, 3 sufren sangrado mayor al habitual. Si hablamos de 10 pacientes, 3 sufren eh, sangrado mayor al habitual. Uno sufre. Bueno, aquí lo importante es que mientras exista el sangrado mayor al habitual, aumenta la mortalidad de nuestros pacientes. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que no tengamos sangrados mayores al habitual y o los podamos identificar de manera oportuna. Este sangrado mayor al habitual es multifactorial. No solamente digo lo más común es que sea porque el paciente está anticoagulado, sobra anticoagulado, pero también puede ser por el mismo proceso inflamatorio de la circulación extracorpórea. De allí lo que les mencionaba hace ratito acerca de eh, esto que vemos aquí: cirugía cardíaca o circulación extracorpórea. ¿Vale? Se maneja como un factor independiente de mortalidad. Estancia prolongada e incremento del uso de recursos intrahospitalarios. Obviamente, a, aumenta la mortalidad, claro que sí, de, de, de un paciente posoperado cardiovascular común y corriente a un paciente posoperado cardiovascular que tenga sangrado mayor al habitual y además probablemente entre a una resploración y entonces tenga más horas estancia en terapia intensiva o en la unidad de cuidados intensivos. Y que obviamente pues entre más tiempo se encuentre en esos lugares, más recursos vamos a utilizar. Conlleva a transfusión de hemocomponentes en un 30%. Cuando los podemos detectar a tiempo, pues a veces no es necesario eh, poder... Eh, transfundir al paciente, lo podemos hacer correctamente y mantenerlo muy bien eh, nutrido, y entonces con eso lo podemos eh, eh, compensar. Pero si las pérdidas son importantes, entonces el paciente tendrá que ser eh, transfundido, ¿no? Y recuerden que también las transfusiones aumentan eh, la morbilidad y la mortalidad del paciente, ¿no? Eh, la anemia posoperatoria también aumenta la mortalidad que justo es el punto siguiente entonces tanto la anemia como las transfusiones o sea la, los dos rubros que tenga anemia y la forma de revertir la anemia van a aumentar la mortalidad del paciente posoperado cardiovascular que fue sometido a circulación extracorpórea que tuvo sangrado mayor al habitual y allí le vamos sumando todos los porcentajes no si bien dicen que se maneja como un factor independiente pues a final de cuentas no podemos quitar o, o restarle los porcentajes que ya tenía relativamente antes del sangrado. Primera causa de morbilidad asociada a cirugía de revascularización coronaria. ¿Okay? Entonces, una revascularización coronaria o la cirugía de revascularización coronaria, que es la cirugía que se realiza cuando se colocan unos puentes o unos bypass para volver a recuperar el flujo sanguíneo. Eh, en el miocardio después de un infarto que no se pudo tratar por medio del intervencionismo cardíaco, entonces se realiza esta cirugía, revascularización coronaria. Y es la primera causa que genera el sangrado mayor al habitual de las cirugías cardíacas. Dentro de los factores de riesgo, nos vamos a poder dividir específicamente en tres puntos muy, muy importantes, que van a ser los factores que son relativos al paciente, los factores que son relativos al procedimiento y los factores que son relativos al proceso. ¿Listo? Entonces vamos a ver cada uno. Los factores relativos al paciente son todos los que estamos enumerando o colocando ahí con una casillita, en donde podemos observar la edad avanzada igual o mayor a 70 años. Anemia preoperatoria, que sean del sexo femenino, baja superficie corporal, terapia antitrombótica previa, coagulopatía preoperatoria, shock cardiogénico. Insuficiencia cardíaca congestiva, fracción de eyección baja, insuficiencia renal, diabetes mellitus insulino dependiente o tipo 2 no manejable con medicamentos orales, vasculopatía periférica, sepsis preoperatoria, falla hepática y sexo femenino que ya lo había puesto y lo repetimos pero es importante. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el sexo femenino? Sobre todo eh, aquellas personas del sexo femenino que se encuentran todavía en etapa reproductiva y que, eh, la verdad, porque lo hemos visto en, en, en la práctica profesional: por nervios, por el estrés, etcétera, se les llega a adelantar un poco el periodo eh, menstrual, ¿no? Entonces, tenemos eh, riesgo en específico para que sangren muchísimo, ¿no? Y el otro factor, pues, es que sea una cesárea complicada. El, el sangrado mayor al habitual, pues, no necesariamente es una cirugía cardíaca, aunque es lo más común, pero pudiera ser que haya sido posoperada de una cesárea y entonces tenga una atonía uterina que le esté ocasionando hemorragias constantes y graves y severas. Y entonces, pues, bueno, es otro factor de riesgo, ¿no? Entonces hay que tenerlo como muy en cuenta. La edad avanzada, pues obviamente entre más viejitos seamos, entre más ancianitos estemos, pues más riesgos tenemos. No recuerden que los extremos de la vida, pues obviamente son los que más se complican en cualquier situación. Baja superficie corporal, es decir, un, un muy, muy bajo peso, pues nos puede ocasionar que, que las dosis, incluso de los anticoagulantes, aunque sean las correctas, pues tengan un efecto mayor al esperado. Eh, terapia antitrombótica previa, pues obviamente que, que el paciente eh, haya tomado anticoagulantes orales y la cirugía sea, por ejemplo, de emergencia, pues no sabemos si sí o si no los tomó. Entonces, eh, de todas maneras, para evitar riesgos de, de trombosis, pues se tienen que anticoagular, aunque sea levemente, ¿no? Pero si ya tu, tenía otro anticoagulante, pues entonces podemos tener ahí complicaciones. Eh, coagulopatía preoperatoria, bueno, hay diferentes tipos de coagulopatías, las que generan, las que son procoagulantes y las que son anticoagulantes, por así decirlo. Entonces, si tenemos una coagulopatía que carece eh, de ciertos factores de la coagulación o cierta... En los factores de la coagulación para que se genere un trombo y yo todavía lo voy a sobreanticoagular entonces corro mucho riesgo de que el paciente tenga sangrado. Un shock cardiogénico también nos puede llegar a generar este tipo de, de complicaciones. Una insuficiencia cardíaca congestiva, pues son, son complicaciones, ¿no? De hecho, el shock o el choque cardiogénico es el, la máxima complicación de la insuficiencia cardíaca congestiva antes de la muerte, claro está. Eh, una fracción de eyección baja, usualmente secundaria a una insuficiencia cardíaca congestiva, aunque ya en etapas un poco más avanzadas. Insuficiencia renal o lesión renal aguda o enfermedad renal crónica, donde también se ven afectadas muchas eh, de las sustancias que se encuentran dentro de nuestro tejido sanguíneo y bueno esto también puede ocasionar que el paciente tenga sangrados la diabetes mellitus mellitus perdón insulino dependiente pues claro que también puede generar complicaciones vasculopatías periféricas y falla hepática sobre todo esta segunda que les acabo de mencionar pues bueno, si no funciona el hígado donde se metabolizan y maduran los factores de la coagulación pues va a haber muchos que no funcionen de la manera correcta y si yo lo anticoagulo vamos a presentar más complicaciones y la sepsis Preoperatoria. Recordar que todo proceso séptico está eh, pues con una inflamación sistémica y muy importante que claro que activa el sistema de la coagulación, pero lo que genera también es una vasodilatación profunda. Entonces, si el paciente no está controlado de esa sepsis preoperatoria, y además, pues obviamente se, se utilizaron anticoagulantes para que no tuviéramos complicaciones trombóticas. Pues bueno, vamos a tener ahí también complicaciones de sangrado posoperado. ¿Vale? Tenemos a los factores que son relativos al procedimiento. ¿Okay? Y los que llevan a, a, al paciente a sangrar por medio del procedimiento, pues es que el tiempo de circulación extracorpórea sea largo. Un tiempo de circulación extracorpórea que dicen es lo ideal, pues sería de 60 hasta los 90 minutos. Más allá de 90 minutos, que ya es un límite bastante considerable, entonces el paciente pues tiene mucho más riesgos de presentar un sangrado mayor al habitual. No es que siempre pase, pero aumenta la posibilidad. Reintervención quirúrgica. Un paciente, por ejemplo, que ya haya sido pues, operado de un cambio valvular mitral en 1999, por ejemplo, cuando tenía no sé cuarenta y tantos años y regresa ahorita en el 2021, 22 o 23 a que le hagan un recambio valvular, pues tenemos mucho más riesgo de que ese paciente comience a sangrar tiempo de la intervención quirúrgica pues también es importante no si el tiempo de circulación extracorpórea es largo pues obviamente el tiempo de la, cir de la cirugía también lo es no entonces también es importante entre más tiempo eh, tengamos al paciente sometido a la cirugía pues más complicaciones posiblemente va a presentar y entre ellas pues el sangrado mayor al habitual eh, Dosis altas de protamina. La protamina, que es el fármaco que revierte los efectos de la eh, heparina no fraccionada, también en ciertas dosis mayores a las normales, eh, podemos ocasionar el efecto contrario. Es decir, eh, en vez de que el, el paciente. Eh, tenga o mejore su proceso de anticoagulación, pues lo va a empeorar, ¿no? Se va va a causar el efecto contrario y por lo tanto, pues el paciente comenzará a sangrar profusamente. Y este lo podemos notar o no lo podemos notar hasta que volvamos a revisarlo por completo y veamos que el paciente tiene una citis horrible o que ya tiene este, eh, algunos otros hematomas. Entonces ahí podemos empezar a sospechar porque con eso no llegó el paciente a la terapia intensiva y, pues, probablemente ya está sangrando de otro lado, que tiene que ser intervenido quirúrgicamente de nuevo para ver si es eh, algo que esté afectando. Al mismo tiempo, se toman unos tiempos de coagulación, pues, para ver cómo está mi TTPA principalmente. Y si tuvieran un TCA, pues se toma un TCA, ¿no? Eh, y si tuvieran también la oportunidad de un tromboelastograma, pues también un tromboelastograma, ¿no? grandes volúmenes recuperados en el cell saver. El cell saver es esta maquinita que ustedes ven aquí. De, voy a poner este puntito. Uh, ese es un cell saver, es un rescatador celular, en el cual, pues bueno, lo que se va aspirando, digámoslo así, del paciente va directamente hacia la máquina y este de nuevo lo filtra para que pasen la mayor parte de los eritrocitos que están bien formados. Y de todas maneras esa sangre también se diluye con una solución. Eh, pero se hace de esta manera para tratar de recuperar la mayor parte de la sangre de mi paciente. El problema de este el es que, pues bueno, eh, también puede llegar a generarle estas complicaciones que les estamos comentando: un sangrado posquirúrgico. Uso de altas dosis de coloides también nos puede generar un eh, sangrado mayor al habitual posquirúrgico, puesto que. Sí, le estamos dando buen volumen a mi paciente, pero estamos diluyendo todas las partes eh, importantes de la sangre, que en este caso son los elementos formes o las células sanguíneas. ¿Listo? Entonces, entre más separación tengamos entre plaquetas y entre las otras células sanguíneas, pues menos reacciones vamos a tener para poder controlar un sangrado. Necesidad de transfusión en la circulación extracorpórea aumenta también el riesgo de sangrado posquirúrgico y también la donación autóloga intraoperatoria, que es muy parecido a un cell-saver, pero este, que al paciente eh, se le extrae literalmente sangre para volvérsela a retornar continuamente para que pues él tenga este, sus oportunidades. Sobre todo el cell-saver y la donación autóloga, en este caso... Pues se utilizan en pacientes con diferentes tipos de religión, de, la, de la aquellas que no aceptan las pues, transfusiones eh, convencionales. Entonces ellos tienen mucho más alto riesgo de padecer alguna complicación en, dentro del sangrado mayor al habitual. Tenemos a los factores relativos al proceso. Eh, y esto es como en general, más allá de en el momento donde se está haciendo el procedimiento o el paciente, creo que este, esto, el proceso involucra a todo el mundo ya, ¿no? Entonces, vamos a ver estos cuatro puntos que son importantes. Falta de algoritmos de transfusión guiada por marcadores clínicos y guías de práctica clínica. Si tu hospital, tu unidad, tu instituto, tu institución realiza cirugías, cardíaca, sobre todo cirugías complejas, donde puede haber mucha pérdida sanguínea o donde tenga que anticoagularse severamente a ese paciente, entonces siempre debes de tener un algoritmo que te ayude a que recuerdes cuáles son los pasos más importantes para que atiendas la urgencia en ese momento. Si no los tiene tu institución, alguna otra institución los debe manejar y tienen o debemos. Eh, tratar de incorporar esos conocimientos a nuestras unidades de una u otra forma, porque es importante, si no tenemos estos algoritmos, si no tenemos estos marcadores clínicos o guías de práctica clínica que sustenten lo que nosotros estamos haciendo, pues nos podemos meter en varios problemas. También el uso de la arteria mamaria interna es uno de los factores relativos al proceso que pueden llegar a generar con mayor eh, porcentaje un sangrado mayor al habitual. ¿En qué caso se usa la mamaria interna en la cirugía de revascularización coronaria? Sobre todo cuando se tienen que realizar más de tres puentes o más de tres bypass que generen eh, la perfusión hacia el miocardio. Usualmente se utiliza la vena eh, safena, la arteria radial, de la mano menos dominante y eh, si no alcanzan esos dos vasos para los puentes que se tienen que realizar, pues entonces se hace una disección en la arteria mamaria interna y se conecta directamente hacia el corazón. Eh, pero eso pues obviamente puede ocasionar un mayor riesgo de sangrado mayor al habitual. Bajas dosis de parina. Eh, bajas dosis de parina porque eh, no sabemos. ¿Por qué le están aplicando bajas dosis de parina? ¿Cierto? Eh, tendremos que estar valorando la parina, tendrá que aplicarse específicamente en circulación extracorpórea a 300 unidades por kilogramo de peso. Entonces, imagínense, es bastante, ¿no? Este frasquito de 5.000 unidades por mililitro no me alcanza para poder anticoagular a un paciente. ¿Listo? Entonces, eh, sobre todo si el paciente pesa 70, 80 kilos, podemos hacer la conversión eh, rápido, ¿no? Y si mi paciente pesa 70 kilos, podemos ver cuánto le ponemos, ¿no? 70 por 300 y salen 21.000 unidades de parina, ¿no? Si mi paciente pesa 80, van a salir 24.000, si no me equivoco son 24.000 unidades, o sea, literalmente sí es un frasco de, este, de esta presentación de 5.000 unidades por mililitro, ¿no? Entonces, eh, tener bien en cuenta qué es lo que le vamos a administrar a los pacientes, ¿no? Si mi paciente pesa, eh, no sé, 85 son 25.500 unidades y así sucesivamente. Depende mucho también del peso del paciente. No nos podemos ir al peso ideal, sino al peso real, porque con el peso ideal nos quedaríamos por abajo, ¿no? Y los efectos de la parina, pues, pueden modificar a tal grado que también sea un factor relativo al proceso que pueda llegar a causar una hemorragia importante posquirúrgica. Y claro está, el paciente que es sometido a circulación extracorpórea en cirugía cardíaca, que va... Eh, a mantenerse durante mucho tiempo en hipotermia terapéutica en la sala de operaciones en la terapia intensiva le debemos de recuperar la temperatura poco a poco pero lo más rápido que se pueda eh, entre más hipotérmico se encuentra mi paciente más riesgo corre de sangrar listo entonces debemos de, de manejar esto con con mucho cuidado, con mucha eh, antelación, estar preparados con las suficientes sábanas. Si contamos con sábanas térmicas, pues tenerlas ya a la mano. Si no, poder eh, ver la posibilidad de calentar algunas sábanas o algunas eh, compresas o algo que le ayuden a mi paciente a recuperar el calor lo más rápido posible, sin eh, hacerlo de manera súbita. Porque podemos igual ocasionarle ahí un desequilibrio. Eh, eh, en la temperatura corporal y entonces tener también algunas otras complicaciones. Muy bien, pues eh, creo que hasta aquí está quedando muy bien claro lo que está pasando con el sangrado mayor al habitual y de eso eh, debemos de, de conocer los factores de riesgo, de nuevo, que son eh, relativos al paciente, relativos al procedimiento y relativos al proceso, ¿ok? Entonces, cuando ya entendimos cuáles son estos tres factores de riesgo que pueden llegar a condicionar al paciente, pues ahora debemos saber cuáles son los pacientes con alto riesgo de sangrado. ¿Ok? Entonces, los pacientes con alto riesgo de un sangrado mayor al habitual son aquellos que tienen enfermedad hematológica conocida, Padece procedimientos de urgencia. Un paciente que llegue a urgencias y que necesitamos intervenirlo quirúrgicamente sí. de urgencia, pues tenemos mucho más riesgo de un sangrado mayor al habitual porque no está estudiado, no está analizado como se debería, ¿no? Pero si la, la cirugía es lo único que le puede salvar la vida, pues obviamente entra a la cirugía. Una reintervención quirúrgica, que era lo que les platicaba hace rato. Si el paciente ya tiene doble o triple cambio valvular, o ya tiene dos o tres cirugías de revascularización coronaria, pues obviamente entre más cirugías tenga más posibilidades de sangrar va a tener. Los niños, por ejemplo, eh, pequeñitos que entran a cirugías de paliativas para sus eh, cardiopatías congénitas, pues entonces también eh, entre más cirugías tengan, pues más riesgo de sangrado tienen, ¿no? Y todavía hay algunos que regresan de adultos para un cambio valvular o para algún otro procedimiento que este, pues todavía aumenta mucho más su sangrado mayor al habitual. Una circulación extracorpórea de más de 150 minutos puede condicionar a que el paciente eh, tenga un sangrado mayor al habitual, pero casi seguro. 150 minutos, pues son eh, dos horas y media, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que ese sí si es un tiempo prolongado para una circulación extracorpórea. A mí me ha tocado más de 300 minutos en circulación extracorpórea porque, pues, la cirugía se complica, porque no lo pueden sacar de la bomba de circulación, porque el paciente está sobre anticoagulado, porque está sangrando mucho. Entonces, eh, a veces es, es, es complejo. La hipotermia profunda, lo que les decía, pues entre más hipotérmico se encuentra el paciente, menos actividad tendrá la casca de la coagulación y por lo tanto, eh, más sangrado o más riesgo de sangrado vamos a tener. Dispositivos de asistencia ventricular, ya sea el ECMO, la famosa bomba de circulación extracorpórea eh, o de oxigenación extracorpórea, como quieran llamarle, eh, también eh, el Impela y también eh, el Centrimag eh, obviamente aumentan el riesgo de, de, de sangrado porque pues al final de cuentas ese paciente continúa anticoagulado para evitar que pues el dispositivo se vaya a coagular y tengamos complicaciones requieran continuar con anticoagulantes postquirúrgicos inmediatos, entonces también eh, corremos un riesgo de sangrado mayor al habitual y obviamente pues, cirugías complejas, una revascularización coronaria de tres o más puentes, un cambio valvular doble o triple, eh, sustituciones de aorta, eh, ya les habíamos dicho dos o tres cesáreas, eh, son algunas de las cirugías que son complejas. Porque el paciente corre un alto riesgo de sangrado mayor al habitual. Pero todo esto puede generar un aumento en la respuesta inflamatoria. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una mayor hemodilución. Si yo uso cristaloides o coloides, disminuyo los factores de la coagulación y plaquetas del 20 al 40% de su valor normal. Una circulación extracorpórea mayor de 2.5 horas también nos genera mayor hemodilución. ¿Ok? Cuando se activa la cascada de la coagulación, hay una liberación de la calicreína, de la bradicinina, el factor 12, la activación de algunos neutrófilos, y esto genera que a final de cuentas eh, la activación de los neutrófilos inhiban la activación de las plaquetas. ¿Ok? Y allí es donde tenemos ese, ese gran problema. ¿Pero por qué? Porque primero se activa una respuesta inflamatoria sistémica, pero con una hemodilución. Por eso es que no se llegan a generar al menos los primeros trombos, que son, digamos, los de contención, antes de que llegue el trombo final, ¿no? Puede que también esté activado el proceso de fibrinólisis puesto que la circulación extracorpórea activa el sistema fibrinolítico y eh, haya un aumento del activador tisular de plasminógeno que eh, se activa y, se, eh, este, y transforma el plasminógeno en plasmina y entonces diluye la fibrina. ¿no? Y entonces eh, la diluye la separa y eso hace que los coágulos no sean firmes. De allí que no lleguemos al coágulo amarillo, ¿no? que lo podemos conocer así, mientras que el coágulo blanco pues en algún momento va a servir, pero... Conforme pasa el tiempo, va a dejar de funcionar y vamos a empezar a sangrar. Y obviamente, pues que eh, esta respuesta inflamatoria vaya acompañada de coagulopatías por consumo, ¿no? Ocurren post cirugía, eh, post circulación extracorpórea y activación de la coagulación y que esto haya consumido plaquetas en más de 50 mil, ¿no? Entonces, se si hayan consumido plaquetas en más de 50 mil y obviamente, pues si mi paciente no se tenía. 150 mil, pues o sea, estaba en el límite bajo, pues ahora ya tiene 100 mil, ¿no? Y ahora vamos a empezar a ver qué más, porque si, si pierde sangre, pues obviamente va a perder elementos formes, y dentro de esos elementos formes que puede perder, pues son plaquetas. Entonces, se recomienda que cada institución tenga un protocolo establecido para el manejo del sangrado mayor al habitual. ¿Ok? Ese sangrado mayor al habitual siempre debe tener un protocolo establecido. ¿Ok? Importante. ¿Qué pruebas diagnósticas complementarias yo debo manejar? Bueno, ya lo habíamos mencionado hace rato un poquito con, específicamente con este tema, que son las pruebas de coagulación. Estas siempre deben de estar disponibles en las unidades que se realice una cirugía cardiovascular las 24 horas, los 7 días de la semana a los 365 días del año, Ajá. siempre debe de haber alguien que se encuentre en el laboratorio para que pueda darnos resolución de estos eh, estudios. ¿okay? ¿Y de la coagulación qué voy a valorar? Mi tiempo de protrombina, mi tiempo de tromboplastina activado, la cantidad de mis plaquetas la presencia de fibrinógeno, la presencia de dímero D y un tromboelastograma, si es que lo tuviéramos en consideración. ¿Por qué, por qué valoro esto? Eh, bueno, de primera instancia, el TP, el TTPA y el INR debemos de manejarlos como máximo 1.5 veces el valor normal. Si se encuentra más de 1.5 veces el valor normal de cualquiera de estas cifras, entonces, mi paciente está sobre anticoagulado. ¿Ok? Y tenemos alto riesgo de sangrado. O si está sangrando, probablemente sea un sangrado que le llamamos médico, no un sangrado quirúrgico. ¿Ok? Un sangrado eh, médico se refiere al uso de, de los fármacos, ¿no? En este caso, a la heparina no fraccionada o que nos no dimos una dosis correcta de protamina entonces tendríamos que buscar otra manera de poder controlar el sangrado pero un sangrado quirúrgico es porque a lo mejor se reventaron unas suturas porque a lo mejor no se bajaron bien unos puentes porque a lo mejor no sé algo pasó este se le olvidó una capa a cerrarla correctamente no sé algo sucedió durante la cirugía y entonces el paciente tendrá que regresar a la exploración porque no deja de sangrar, a pesar de que ya se transfundió, a lo mejor probablemente, plaquetas o ya se transfundió creo, precipitados o, o plasma fresco congelado, y el paciente no mejora, no, no deja de sangrar, entonces probablemente sea un sangrado quirúrgico. ¿no? Pero de nuevo, si mi, TT, mi TP, mi TTPA y el INR se encuentran elevados, entonces con lo que les acabo de decir, ya sean. Eh, creo precipitados o plasma fresco congelado podemos revertir eh, los efectos que, que se encuentran aquí, ¿vale? Las plaquetas, pues obviamente unas plaquetas menores a 100.000, tenemos alto riesgo de sangrado y hay pacientes que llegan a terapia intensiva con eh, plaquetas de menos de, de 50.000 o menos de 70.000. Entonces ahí tenemos todavía mucho más riesgo, ¿no? Obviamente, entre menos plaquetas tengamos, pues más riesgo de sangrado vamos a, a presentar, sobre todo porque no pueden estar esas mil plaquetas en todo el cuerpo, ¿no? Cuando pudiéramos tener hasta mil ¿no? O sea, tendríamos una quinta parte de esas plaquetas y, y no nos alcanzaría para nada. Eh, el fibrinógeno, pues es que este sea menor a 100 miligramos sobre decilitro. O sea, ahí me preocupa un poquito porque este, pues probablemente se está consumiendo. ¿no? Entonces, eh, si se está consumiendo, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y el dímero D, pues que el dímero D salga positivo prácticamente. En realidad el dímero D pues es una, eh, un valor de laboratorio que refleja eh, qué tanto se está eh, degradando la fibrina. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos del proceso de la coagulación y demás, decimos los dímeros de fibrina. Entonces, de ahí el nombre dimero D. ¿no? Eh, y entonces entre más dímero detengamos, pues más efecto tiene pla la plasmina sobre la fibrina. ¿no? Entonces haciendo una fibrinólisis y entonces ahí podemos saber qué onda que está pasando, ¿no? Y obviamente pues el tromboelastograma, que eh, específicamente es un estudio con una muestra de sangre que va a reflejar una curva como la que ustedes están viendo en la pantalla. Disculpen, tome agua. Bueno, el tombo el Lo primero que vamos a observar son, eh, en cuanto a la estructura, pues que cada uno tiene una letra en específico, ¿no? La R, una K, un alfa, M-A-I-L-Y, ¿ok? Y que cada una va a tener en específico algo que valorar. ¿Okay? Entonces, la R es el tiempo inicial en el que comienza a formarse el coágulo. ¿Okay? La K es el tiempo en el que se activan las plaquetas y se genera el trombo blanco. ¿Okay? De allí sale un ángulo, el ángulo alfa. ¿Okay? Que este am ángulo alfa es lo que se va, digamos, a tardar en elevar la curva ¿sí? para que se empiece a activar el coágulo amarillo con la fibrina. ¿Okay? Y después, cuando llegamos al a la amplitud máxima, que sería MA, ¿sí? es donde ya tenemos un coágulo bien formado con estratos de fibrina. Y después. L y significa lisis entonces el porcentaje de lisis a los 30 minutos de ese coágulo recuerden y esto es bien importante cuando nosotros tenemos una lesión donde ustedes quieran en un vasito sanguíneo por ejemplo llegan las plaquetas empiezan a jalar poquitos factores de la coagulación para que se apegue o se adhiera tantita fibrina y le dé firmeza en lo que se activa el resto de la casca de la coagulación y llegan todos los factores más más plaquetas y se, se activan, se adhieren y eh, se eh, forma un coágulo grande de, de gran tamaño que necesita estar allí en ese momento para evitar el sangrado. ¿okay? pero conforme pasa el tiempo, también el cuerpo, en teoría, pues es muy sabio, entonces dice: ¿Sabes qué? Ya se tapó el sangrado, ya no necesito que se sigan adheriendo más plaquetas y más fibrina. Porque si no, entonces está formando un coágulo que está ocluyendo el flujo sanguíneo en ese vaso. Entonces, ¿a quién mando? A la plasmina, ¿no? Bueno, el plasminógeno que se convierte en plasmina y entonces degrada cierta cantidad de ese coágulo que no es necesario en ese momento. ¿okay? Y el resto del coágulo se queda ahí hasta que se genera el proceso de cicatrización de ese vaso. ¿Ok? Entonces también es como, como bien importante. Eh, bueno, ¿la R qué más nos va a decir? Bueno, la R nos va a dar a ente entender cómo, cómo está eh, funcionando la cascada de la coagulación, ¿no? Dijimos que es el tiempo en el que inicia a formarse este, eh, el, el trombo blanco. Uh -huh. Eh, si está la R muy prolongada, es muy muy larga, entonces es que está eh, eh, hipo, el paciente tiene hipocoagulación, no o está in infracoagulado. Eh, no al revés al revés, disculpen disculpen. Si está muy prolongada esa línea de la R, el paciente está sobre anticoagulado. Okay. Si la R es muy corta, entonces quiere decir que el paciente no está anticoagulado y que pudiéramos tener hipercoagulabilidad y entonces tener ahí también complicaciones. Eh, ¿Qué podemos administrar aquí? Eh, plasma fresco congelado, siempre y cuando la R esté muy larga. ¿no? Si la R está muy larga, con plasma fresco congelado, yo puedo ayudar a que mejore, ¿no? Porque como en ese momento con el plasma fresco congelado que es rico en factores de la coagulación, yo puedo disminuir el tiempo en el que se activa todo este proceso. Cuando la K en específico también está eh, eh, muy corta, entonces es que porque estamos eh, igual con hipercoagulación, ¿no? Y cuando está muy prolongada es que tenemos eh, muy muy eh, eh, muy anticoagulado a mi paciente. Entonces aquí lo que se necesita es administrar crioprecipitados o fibrinógeno concentrado porque es lo que yo necesito en ese momento. Fibrinógeno para que se convierta en fibrina y o crioprecipitados que tienen factores eh, de la coagulación un poco más específicos como la fibrina. Eh, bueno, el fibrinógeno ya en sangre se activa este, y eh, poder formar el coágulo, ¿listo? El ángulo alfa va a determinar muchísimo, pues obviamente, de cómo se encuentre eh, eh, la, la Q, ¿no? La onda Q, entonces también eso es importante, si el ángulo alfa eh, también está eh, eh, muy eh, corto, Quiere decir que entonces mi, mi, mi paciente eh, eh, tiene muy pocas posibilidades de generar un coágulo fuerte y resistente. En cambio, si mi ángulo alfa es un poco más, eh, más grande, entonces tenemos un paciente que tiene hipercoagulación. Entonces también el ángulo es importante. Si es muy pequeño el ángulo, probablemente mi paciente haga... Eh, eh, no no haga un coágulo fuerte resistente, vale, pero si el ángulo es muy prolongado ese coágulo se va a formar muy rápido y en ambos casos, eh, tanto en el ángulo alfa eh, como en la eh, onda K, pues tenemos que utilizar crioprecipitado o fibrinógeno, mientras que en la amplitud máxima pues obviamente eh, refleja la actividad del fibrinógeno y también eh, involucra mucho eh, cuántas plaquetas tenemos en ese momento y la calidad de las mismas. Si eh, la amplitud máxima es pequeña, o sea, no se separa tanto entre las ondas que vemos ahí en la pantalla, entonces podríamos decir que estamos con una anticoagulación importante. Si esto es muy pequeño, este espacio es muy pequeño, entonces tenemos una anticoagulación muy importante, pero si es muy, muy, muy grande, entonces, o si se separa lo bastante eh, eh, entre, entre cada una de esas eh, ondas, entonces el coágulo se va a formar eh, mucho más sencillo. ¿Vale? Y por último, la lisis, eh, la lisis que este, dice que... Eh, es el momento en el que comienza a decrecer la curva de la amplitud máxima y representa pues, obviamente la fibrinólisis. Para controlar la amplitud máxima, si es que está muy junto, lo que yo necesito es administrar eh, plaquetas. Uh -huh. Si yo administro plaquetas, entonces mejoro, porque lo que yo necesito aquí, recuerden, es eh, plaquetas en cantidad y calidad. Y para la fibrinólisis, lo que yo puedo administrar es ácido tranexámico que me va a ayudar a este, activar a la plasmina, pero no necesariamente con un, con un medicamento eh, sintético del, del plasminógeno, ¿no? Porque si no, ahí podemos tener también mucho más riesgo de sangrado con ese paciente si es que lo requiriéramos. ¿no? Pero bueno, un trombolastograma no es tan sencillo de, de manejar, no es tan, tan sencillo de comprender. Pero bueno, eh, más o menos un poquito así la curva que ustedes pueden llegar a, a encontrar, ¿no? Siempre que vean uno, pues al menos revísenlo, tómenlo una foto, analícenlo y que sea mucho más sencillo para cuando vuelvan a observar otro. Ahora vamos a pasar con el manejo del sangrado mayor al habitual. Previo a cirugía, nosotros debemos de identificar todos los factores de riesgo para un aumento del sangrado. Y no necesariamente eh, todos nosotros, pero sí al menos las personas que van a estar involucradas en la cirugía, tanto el cirujano, eh, el ayudante del cirujano, ¿no? o el residente, y también la enfermera circulante y al menos la instrumentista antes de que se suba y prepare todo. Eh, debe de conocer a quién van a, a, a hacerle su cirugía y cuáles son todos sus riesgos para que tenga y pida todo el material necesario para la emergencia ¿no? no necesariamente hay que abrirlo pero sí que lo tengan cerca por si llegamos a tener alguna complicación entonces alteraciones en la función plaquetaria debemos de tener disponibles aféresis o concentrados plaquetarios según la edad de los pacientes. Cuando yo hablo de aféresis plaquetaria, estoy hablando para adultos y cuando hablo de concentrados plaquetarios, estoy hablando para pediátricos. ¿no? Entonces también es importante esto. El uso de un recuperador celular, porque a final de cuentas, aunque sí aumenta el riesgo de sangrado también, también nos permite recuperar la sangre del paciente lo más que se puede y no estarlo hemodiluyendo tanto. ¿Okay? Y entonces, aquí como pueden ver en el esquemita los hemocomponentes y los hemoderivados, ¿no? Eh, es bien sencillo. La sangre total pues es sangre total, ¿no? Y los hemocomponentes es el plasma rico en plaquetas y el concentrado de glóbulos rojos. Esos son hemocomponentes. Y los hemoderivados son el concentrado de plaquetas, el plasma fresco congelado, los crioprecipitados, la albúmina la inmunoglobulina y el concentrado de factores de coagulación. ¿Ok? Entonces también para que empecemos a diferenciar un poquito acerca de entre los dos nombres porque no es lo mismo en general. Bueno, y aquí lo que les, les mencionaba en cuanto al uso del cell saver, ustedes pueden ver, hay, hay una, uh, un anticoagulante con solución salina, en este caso es heparina, y va este, conectado como una manguerita de, de succión que va directamente hacia el recuperador de sangre y tiene un reservorio. En ese reservorio entra hacia una bombita que tiene unos rodillos, ajá, que centrifuga ¿no? la sangre y nos ayuda a filtrarla con una solución salina. ¿Para qué? Para tratar de separar más que se pueda en este caso el anticoagulante y algunos eh, residuos o, o desechos sanguíneos y esto se va a una bolsa externa mientras que este, la, la bolsita o, o el recipiente de, del, del recuperador celular autólogo nos va a permitir poderle regresar ¿no? eh, eh, la sangre lo más limpia posible hacia el paciente ¿no? y entonces siempre está lo reperfundiendo sin la necesidad de estarlo transfundiendo con sangre de otra persona. ¿no? Y la otra cosa que debemos de manejar aquí también, bien importante, pues el uso del ácido tranexámico. Eh, porque, este, pues obviamente si queremos que el paciente no anticoagule, eh, perdón, que, que se sobra anticoagule, pues lo vamos a utilizar, pero conociendo también los factores de riesgo que este nos puede llegar a generar. En pacientes anticoagulados, ¿No? Es donde podemos utilizar el ácido tranexámico. Ok. Ahora vamos durante la cirugía. Cuando ya vamos de la cirugía y tanto el perfusionista como eh, el cirujano, como los ayudantes del cirujano, como la instrumentista y como la circulante, todos, 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 también el anestesiólogo, ¿sí? 30 minutos antes de que se vaya a desconectar la circulación extracorpórea. Entonces debemos de ver cómo está mi fibrinógeno. Si mi fibrinógeno no está elevado, entonces debo de considerar la transfusión de crioprecipitados, ¿okay? Pero estos hay que saber dónde se van a infundir, porque no se pueden infundir en cualquier lugar, puesto que pueden llegar a tapar, este, por coagulación sanguínea, obviamente, eh, los filtros del, de la bomba de circulación extracorpórea y entonces 30 minutos antes, pues sí es un tiempo considerable para que el paciente caiga en una hipoxemia severa y entonces tengamos más complicaciones. Debemos de ver la alteración de la función plaquetaria, es decir, cuántas plaquetas tiene mi paciente. Y si las tiene bajas o menos de 100.000, entonces considero una aféresis plaquetaria o los crioprecipitados. precipitados. ¿Okay? Ahora, esto es importante porque, porque yo voy a desconectar a un paciente de una bomba de circulación extracorpórea por, que se conecta por medio de dos cánulas, o tres a veces, eh, grandes: una del lado derecho del corazón y una del lado izquierdo del corazón, y, y no necesariamente el corazón, sino en la vena cava superior o inferior, y el otro en, este, en la aorta. No son cánulas de gran calibre, de gran tamaño, que, este, pues, obviamente hay que tener mucho cuidado en el momento de las desconexiones. Esto es necesario, ¿no? O sea, saber cómo está nuestra función plaquetaria y el fibrinógeno, porque si no, no nos va a dar chance de poder eh, pues cerrar eh, por medio de suturas correctamente eh, al paciente, ¿no? Y vamos a tener muchas, muchas complicaciones. Mucha pérdida de sangre. Y bueno, posterior a la desconexión de la circulación de extracorpórea y de la administración de protamina, aproximadamente 10 minutos después de esto, que es un, donde se encuentran cerrando ya las capas, tomando los ecocardiogramas, etcétera, entonces se debe de ver una disminución del fibrinógeno en sangre de mi paciente. También debemos de ver que los factores de la coagulación no estén tan alterados. ¿sí? Y si hay disminución de fibrinógeno, de manera importante, entonces, hay que considerar los crioprecipitados. Si hay alteración de los factores de la coagulación, de nuevo, o con los componentes en específico, si los tuviéramos, o un plasma fresco congelado, ¿ok? E incluso con el plasma fresco congelado, actuamos también con eh, la parte del fibrinógeno, porque los crioprecipitados, pues, salen del plasma fresco congelado. Y entonces, se debe repetir el test cada 10 minutos después del tratamiento. Si yo ya le puse la protamina, veo mi, mi fibrinógeno, mis factores de la coagulación y todo está disminuido, entonces administro plasma fresco congelado. A los 10 minutos de que lo administré, vuelvo a tomar otra muestra para ver cómo está. Si mi paciente ya mejoró, entonces lo dejo. Si no, vuelvo a administrar otro plasma fresco congelado. Ok, ahora, si hay pobre contribución de plaquetas o hay alteración en la función de las plaquetas, pues considerar la administración o transfusión de una féresis plaquetaria o concentrados plaquetarios o también de la desmopresina. La desmopresina nos va a ayudar a que se maduren esas plaquetas y tengan la mejor función posible. Y repetir el test cada 10 minutos después del tratamiento. Ahora, si yo tengo hiperfibrinólisis, entonces yo debo de administrarle a mi paciente ácido tranexámico, que me va a ayudar a controlar en específico la función de la, de este, de la plasmina. ¿okay? Y entonces, ayudándome a controlar la función de la plasmina, yo voy a poder disminuir mi sangrado. Pero de todas maneras, yo debo de considerar mi test cada 10 minutos después del tratamiento. Y si continúa el sangrado, entonces se debe considerar la reexploración quirúrgica, porque probablemente haya algo que, la, que durante la cirugía está generando que el paciente siga sangrando. Ay, Dios, discúlpenme. Ahora. ¿Qué debo de generar yo en cuanto a mis cuidados de enfermería? Pues lograr que mi paciente tenga una temperatura igual o mayor a 36 grados centígrados. Que el pH en su gasometría sea mayor de 7.20. O sea, el paciente sí puede estar en acidosis, pero en una, no en una acidosis severa. Que mi calcio sea igual, a, igual o mayor a un milimol. ¿Ok? Y que mi hemoglobina sea mayor a 7 gramos sobre decilitro. Si yo tengo hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro, no hay un buen aporte de oxígeno, ¿no? entonces no hay una buena perfusión. Si no hay una buena perfusión, comienza la respiración celular anaerobia. Eso genera ácidos volátiles como el ácido láctico o el lactato, generando que el mi pH disminuya y se vuelva menor a 7.20. Entonces sigamos en una acidosis eh, eh, refractaria. ¿no? porque tenemos mucho eh, ácido láctico lactato. Eso condiciona que mis cambios de la temperatura tampoco mejoren y que la perfusión de mi paciente siga empeorando. Entonces, eh, si yo necesito inotrópicos y vasopresores con esa acidez en la sangre, no van a funcionar, se van a inactivar y no le voy a estar ayudando para nada a mi paciente. Pero sabes que no puedo seguir hemodiluyéndolo. Entonces necesito controlar todo, estar siempre al pendiente de qué es lo que está pasando con mi paciente. Usualmente las gasometrías las toman los perfusionistas que se encuentran en la máquina de circulación extracorpórea porque quieren ver qué tanto está funcionando todavía esa membrana en cuanto a la oxigenación. Pero pues por ahí le echamos un ojito al bicarbonato, al pH, al, al lactato para ver cómo está el proceso inflamatorio de ese paciente en la bomba de circulación extracorpórea. Entonces pues lo importante es poderlo manejar. Claro que la gasometría nos da una idea muy cercana del de valor real de la hemoglobina. Entonces, también es importante poderlo valorar y estar al pendiente de todo eso. Ahora, ¿qué puede pasar ahí en, en ambas situaciones y que las dos sean sangrados? Pues, de primera instancia, un taponamiento cardíaco o un tamponade cardíaco, ¿ok?, y esto es porque puede haber, eh, se colocó mal un drenaje, se tapó el drenaje, este, se movió muy bruscamente el drenaje y eso le ocasionó el taponamiento cardíaco. O puede ser una hemorragia excesiva, ¿no? Que en este caso, pues tengamos pérdidas muy importantes por la sobreanticoagulación. Y de nuevo. Pérdidas de sangre mayor a 500 mililitros en una hora, mayor de 400 mililitros en dos horas, mayor de 300 mililitros en tres horas y mayor de 200 mililitros en cuatro horas. Estos son valores en los adultos. En los niños seguimos manejando los 3 mililitros por kilogramo por hora. ¿Listo? Y bueno, si tenemos estas situaciones, entonces hay que corregir anormalidades de la coagulación. La mortalidad es cinco veces mayor a lo esperado si estamos en este, en este momento. Y hay eh, más riesgos si hay más comorbilidades. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento mi paciente, como no tiene una buena perfusión, no tiene un buen volumen sanguíneo, entonces va a presentar un bajo gasto cardíaco. Esto generará que mi paciente tenga una intubación prolongada. Y que la intubación prolongada genere posibilidades de que el paciente desarrolle una sepsis, una neumonía, por ejemplo. Pero que esa neumonía genere una sepsis, esperemos que se quede hasta allí y no evolucione a choque séptico, pero bueno, si no hay, si le vamos sumando todavía más complicaciones, y eso genera que mi paciente tenga una estancia prolongada en la hospitalización de terapia intensiva. Claro, entendiendo que llegamos a eh, recuperarlo. ¿Listo? Entonces, esto es bien importante. Taponamiento cardíaco o hemorragia excesiva se debe considerar la reexploración quirúrgica. Y bueno, eh, sería todo. Por, por el webinar de hoy espero que les haya funcionado un poquito la información que les compartí es una situación bastante compleja la verdad es que no puedo hablar de protocolos porque no me corresponde pero eh, sí las instituciones deberían de manejar sus protocolos eh, y entrenar a, a su personal continuamente con simulaciones clínicas para que puedan actuar en un código emo que así es como lo conocen en la institución donde trabajo. Pues muchísimas gracias por estar aquí con eh, nosotros en lo bello de ser enfermero. Eh, como saben, estamos retomando esta parte de los webinars y eh, el próximo mes tendremos otro webinar. Si mal no me equivoco, pues también será el 15 de marzo este, y estaremos hablando un poquito acerca de, de la cardiopatía isquémica, me parece. Entonces, eh, muchísimas gracias por seguirnos apoyando. Recuerden que este webinar va a estar disponible en Facebook Live. Okay, y que en Facebook Live eh, lo pueden tomar on demand o también eh, pueden encontrarlo en YouTube, también si es que lo quieren ver ahí. Nos dará un poquito en subirlo, ya saben el tiempo en el que hay que este, eh, subirlo, editarlo y demás para que lo puedan visualizar en la plataforma. Pero bueno, allí eh, van a tener en ambos casos un link específico para que se pueda eh, eh, visualizar y también si se quieren inscribir al, al webinar para poder obtener su constancia, pues bueno, ahí lo podrán eh, seguir haciendo. Entonces, pues muchísimas gracias, les deseo que tengan un excelente día, sacien sus necesidades, verifiquen sus requisitos universales. Esto ha sido palabra de Nightingale. Gracias y hasta la próxima.